Muy buenas tardes, queridos amigos. Pueden observar en la pantalla que estamos realizando la firma de los libros. Por primera vez podemos verlo en directo, ya que contamos con una pantalla que se vea luz día. Y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. We'll be right back.
Queridos amigos, rogamos que tomen su asiento. La gala va a comenzar en breves instantes. Muchas gracias.
Good afternoon, and welcome to the graduation ceremony of the 21st Caxton College students. My name is Stephanie Hagenbuch. My fellow co-president Alvaro and I have the honor to be hosting this event's presentations, and we hope that you will be enjoying this very special ceremony. Buenas tardes y bienvenidos a la ceremonia de la graduación de la 21ª promoción de alumnos del Caxton College. Mi nombre es Álvaro Roig. Stephanie y yo, como co-presidents, tenemos el honor de presentar este evento. Estamos muy ilusionados y esperemos que ustedes disfruten mucho de esta tarde tan especial, tanto como nosotros. To begin, we would like to welcome Leon Zhu to the piano, who will be opening the ceremony with the rendition of Chopin Nocturne, Opature 9, Number 2. Tenemos el placer de comenzar este evento con la actuación de nuestro compañero Leon Zhu al piano. Interpretará para nosotros Chopin Nocturne, Opus 9, Número 2. Está apagado. It's not connected. Prueba ahora. Yes, it's not connected. It's the Shinox. Is someone help? ¿No tiene corriente? It's not connected. Thank you.
Thank you, Leon, for your wonderful performance. Now we would like to thank the management team for their continual dedication, especially in playing a key role in the organization of today's events, so we can all enjoy our graduation ceremony together. On that note, we are delighted to welcome to the stage our school principal, Miss Amparo Gil, to speak. Gracias, Leon, por tu increíble actuación. Nos gustaría darle las gracias a Dirección hoy por su constante dedicación, especialmente hoy que estamos disfrutando de esta ceremonia de nuestra graduación. Por eso, nos haría mucha ilusión que nuestra directora, Miss Amparo Gil, nos dirigiese unas palabras. Bueno, ya estoy aquí con un Kleenex y mi papelito. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, queridísimas familias, queridos alumnos y queridos profesores. Es un privilegio contar con vosotros para despedir a esta promoción en un día tan especial. Estamos felices y tristes a la vez. Acaba una etapa muy bonita de vuestra vida, que vais a recordar siempre con mucho cariño. Y por eso pues, tenéis esos sentimientos de qué pena, me dejo a mis compañeros, dejo las paredes de un cole que me ha visto crecer, en los cuales he tenido experiencias estupendas. Y por otro lado, estamos todos y estáis todos muy contentos porque vais a empezar una nueva etapa que culminará vuestra preparación para haceros auténticos profesionales. Da mucho gusto ver a los hermanos mayores que ya son profesionales o casi a punto de ser profesionales. Es una alegría. Estos últimos años, por supuesto, tengo que mencionarlos porque hemos vivido experiencias únicas. Y para mí la vida es aprovechar todas las experiencias, tener los ojos abiertos, ver qué pasa en el mundo y qué me llevo yo. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser mejor? Ya sé que este día, pues, un poquito de rollo, ¿no?, de consejitos, de reflexiones, os toca escuchar. Pero bueno, espero que algo os sirva para el futuro. Yo la primera cosa que he visto buena del COVID, por así decirlo, es que nos ha sacado lo mejor de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar y nos ayuda en la vida. Pero un consejo que os doy es que la hagáis humana, que sea para vosotros y esté a vuestro servicio. No dejéis de tener pensamiento crítico, no dejéis vuestras relaciones sociales y seguir usando vuestra creatividad y vuestra capacidad de ilusionar. Por otro lado, la guerra, quiero mencionarla. Este año ha sido un golpe duro para la comunidad Caxton, porque aquí tenemos familias a las cuales les ha afectado. Yo creo que todos hemos sabido reaccionar con mucho respeto, con mucho cariño y con mucho apoyo a estos compañeros que se han visto afectados en este momento. ¿Qué diría yo que se puede aprender? Pues aprender nada, realmente. Al revés, posicionarnos en contra de eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cuando hacemos algo pensamos más en que hay un ser humano detrás y cómo le afecta? Cuando hacemos un comentario, cuando tomamos una decisión, cuando trabajamos con alguien, yo creo que hay que poner al ser humano en el centro de nuestra vida, de nuestro trabajo. Y si todos lo hiciéramos así, el mundo sería mejor. Con lo cual, no me ha enseñado nada la guerra, pero me ha enfocado a lo que es más importante en esta vida. Otro tema que sí que saco es la solidaridad. Ha sido un momento donde nos hemos volcado a ser solidarios. El colegio os ha inculcado el voluntariado. No todos habéis podido hacer voluntariado por distintas circunstancias, pero tenéis la oportunidad ahora en la universidad. No dejéis pasar esa oportunidad de dar todo lo mucho que habéis recibido vosotros. Y alejándome de temas adversos, me voy a un fenómeno que también levanta el ánimo. El fenómeno Nadal. Sí,
Un fenómeno también que hay que destacar. Yo creo que aquí, aparte de que hay muy buenos tenistas en esta promoción, todos tenéis un poquito de los ingredientes que llevan al fenómeno Nadal. ¿Y sabéis lo primero que me llama la atención? Los entrenadores, el entrenador. Vuestros entrenadores son vuestros padres y vuestros abuelos, vuestra familia, también vuestros profesores. Yo creo no os voy a decir que no penséis por vuestra cuenta, que no crezcáis con vuestras propias opiniones, por supuesto que sí, pero escuchar porque tenéis ahí la fuente de la experiencia y luego crear vuestra personalidad, sacar vuestras conclusiones, ser vosotros mismos. La segunda parte del fenómeno Nadal, pues ya depende de vosotros. Es el trabajo, la constancia, el esfuerzo, el afán de superación y no darse nunca por vencidos. Yo no puedo nombrar aquí todos los casos que conocemos, ¿no?, de esfuerzo, de superación, que los conocéis vosotros, los conocen vuestros padres y vuestros profesores, pero vosotros sabéis lo que habéis luchado, lo que habéis tenido que poner hasta llegar aquí, hasta ayer 13. Así que, con todos esos ingredientes, en más o menos medida en todos vosotros, adelante y a por la siguiente etapa. A partir de ahora, yo os diría que uséis el cóctel mágico, que ha sido una buena formación académica y todos los valores que os han transmitido desde casa. Con ese cóctel vais a hacer que el mundo sea mejor. Y el mundo os necesita. Os necesita el mundo de las finanzas, la economía, la salud, la enseñanza, la ecología, y todas las ramas del saber. Con lo cual, poner en todo lo que hagáis al ser humano como principal motivo. Y todo vendrá dado, todo vendrá dado. Antes de terminar, quiero primero daros muchísimas gracias a todos vosotros como alumnos del Caxton. De todos vosotros aprendemos, crecemos cada día con vosotros. Segundo, a vuestros padres, a vuestras familias, que sentimos como familia, que hacen piña con el colegio. Sin ellos es imposible que llevemos adelante la educación vuestra. Y tercero, a todo el equipo de profesores y al equipo que ha hecho posible hoy también la graduación, que por primera vez la han cogido en secundaria. Con lo cual, muchísimas gracias a todos, de verdad. Y para terminar, pues una frase de alguien muy famoso, Steven Spielberg, que dijo, cuando clausuró una ceremonia de graduación en Harvard, él decía, mi trabajo consiste en crear un mundo que dura 2 horas. El vuestro es crear un mundo que dure para siempre. Muchas gracias, enhorabuena y disfrutar mucho de la tarde de hoy. Thank you, Ms. Amparo, for your kind words of inspiration. Now we would like to invite Ms. Cece de Nalda, who is the mother of our friend Álvaro Aguilar, to the stage. She will be representing our parents with a few words. Muchas gracias, Ms. Amparo, por su discurso tan inspirador. Ahora nos gustaría que también vosotros, nuestros padres, tuvieseis voz en este acto. Por ello, queremos pedirle a Cece de Nalda, madre de nuestro compañero Álvaro Aguilar, en representación de los padres, que nos dedicará unas palabras en un día como hoy. Buenas tardes a todos. Señora directora, profesorado, graduados y graduadas, familias, es un honor para mí poder dirigirme a vosotros, por lo que quiero comenzar agradeciendo a la dirección del colegio que pensara en mí para decir unas palabras en representación de los padres y las madres de los alumnos que hoy se gradúan. Amparo, gracias de corazón. Hoy
Es un día muy especial para todos los que formamos la familia Caxton, porque una promoción más se gradúa, y eso siempre es un motivo de alegría para todos. Vosotros, equipo directivo y profesorado, sentiréis la satisfacción del trabajo bien hecho. Nosotros, los padres, sentimos la emoción de ver que nuestros hijos han culminado una importante etapa de su vida. Hace tiempo que dejaron la niñez. Poco a poco se ha ido acabando la adolescencia. Y ahora comienzan a convertirse en personas adultas. Y vosotros, alumnos de la 22ª promoción, puedo imaginar vuestra alegría y felicidad que todos compartimos con vosotros. Hoy sois los protagonistas y por eso me quiero dirigir especialmente a vosotros. Acaba una etapa y vais a empezar a modelar vuestro futuro, primero en la universidad, luego vuestra proyección laboral, más adelante formaréis una familia, vuestra familia y tantas cosas más. Tenéis que empezar a tomar decisiones importantes para vuestro futuro. Elegid con libertad, pero teniendo en cuenta que la verdadera libertad implica siempre responsabilidad. Todos estos años han sido para vosotros años de convivencia en Caxton, la que ha sido vuestra segunda casa. Tenéis la suerte de haber ido a un colegio donde no solo os han inculcado la excelencia académica, también os han educado como personas íntegras, grabando con el cincel del amor y la paciencia los valores que van a guiar el resto de vuestra vida. La educación que habéis recibido, las soft skills que habéis aprendido y las relaciones que habéis forjado os han ayudado a desarrollar vuestra personalidad. Aquí habéis hecho amistades que en muchos casos serán para el resto de vuestra vida. Habéis vivido experiencias inolvidables y tendréis mil anécdotas que cuando os juntéis y las recordéis os harán soltar más de una carcajada. Y ahora, como ya os he dicho, iréis a la universidad y después os iniciaréis en el mundo laboral. Y para afrontar este inminente futuro, os voy a hablar de tres aspectos. Uno, la importancia de la elección. Dos, el valor de la perseverancia. Y tres, el factor optimismo. La importancia de la elección. Con la elección de vuestra carrera, dais el primer paso hacia vuestro futuro laboral. Quiero recomendaros que hagáis de vuestro trabajo vuestro hobby y seréis las personas más felices del mundo. Mirad, yo soy maestra de educación infantil. Probablemente no sea el trabajo más glamuroso o más especial del mundo. Para mí lo es. Pero siempre digo que tengo la suerte de tener un trabajo que me encanta, que disfruto muchísimo. Soy feliz con los niños dentro de mi aula. En una palabra, soy feliz en mayúsculas. Me levanto todos los días con ganas de ir a trabajar y encima me pagan. Eso sí que es ser afortunada. Os deseo de corazón que alguna vez sintáis lo que siento yo. Recuerdo que cuando mi hijo Argi estaba en Year 11, una compañera suya decidió que quería dejar el colegio para estudiar un ciclo formativo de formación profesional de mecánica y automoción. Os podéis imaginar lo sorprendente que fue eso. No es muy normal que una alumna deje el colegio para hacer un ciclo formativo de mecánica y automoción. Bien, pues esta niña hoy en día es mecánica de Moto 3, cerca de ser mecánica de MotoGP, que es su objetivo. Es otra de las afortunadas que ha hecho de su trabajo su hobby. Que no os dé miedo romper moldes, saliros del camino y perseguir vuestros sueños. Pero los sueños no se consiguen sin perseverancia. Y esto me llega a la segunda cosa de la que os quería hablar, el valor de la perseverancia. Os invito a soñar a lo grande y a perseguir vuestros sueños, pero con los pies en el suelo. Que nadie os diga de lo que sois o no sois capaces de hacer. No nos imaginamos lo que podemos llegar a conseguir cuando nos focalizamos en el objetivo y ponemos toda la ilusión,
todo el esfuerzo y todo el trabajo que haga falta para conseguirlo, perseverando en ello sin rendirnos. Mirad, yo admiro a la gente que corre un maratón, quizá porque soy cero deportista. 42 kilómetros. Y encima lo corren en unas pocas horas. Alucinante. Una vez hablaba con una persona que la ha corrido varias veces y me decía que lo más duro de correr el maratón no es correrlo. Lo más duro de correr un maratón es el entrenamiento. Y me comentaba, ¿sabes? Ese día que sales de trabajar y dices, ¡puf! Me quedaría en casa. Y te pones las zapatillas y te vas a correr. O llueve, o hace frío, y te pones las zapatillas y te vas a correr. Porque tienes un objetivo y vas a por él. Y cuando pasas la línea de meta, todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio ha valido la pena. Así es que perseverad, no os rindáis. ¿Cuántas veces no conseguimos los objetivos que nos proponemos? Porque cuando, siguiendo con el objetivo y con el ejemplo que os he puesto, estamos cansados, nos quedamos en el sofá y cuando llueve o hace frío nos quedamos en casa. Poned ilusión, alegría, que los malos momentos no os priven de la persecución de vuestros sueños y objetivos. Y cuando caigáis, levantaos una y mil veces, recomponeos y continuad. Que nada ni nadie os separe de vuestro objetivo. No os desaniméis, aunque muchas veces para levantaros os va a hacer falta una gran dosis de optimismo. Y esto nos lleva al tercer aspecto del que os quería hablar, el valor, el factor optimismo. Mirad, optimismo, qué palabra más simple, pero qué importante. Sed optimistas, mirad siempre la parte positiva de todo, haced de esto una actitud ante la vida. En algunas situaciones, ver la parte positiva de las cosas es difícil y parece que no la tiene, pero todo en esta vida tiene una parte positiva. Buscadla, buscadla hasta que la encontréis y por insignificante que sea, centraos en ella. Las personas optimistas transmiten alegría porque viven la vida al 100%, con los cinco sentidos, saboreando y disfrutando cada momento de la vida. Son personas que contagian alegría y felicidad y generan a su alrededor un ambiente de bienestar tan agradable que todos queremos estar a su lado. En conclusión, pensad en grande. Perseguid vuestros sueños. Tened objetivos ambiciosos pero alcanzables y entrenad todos los días para conseguirlos. Perseverad, no os rindáis, tened una actitud mental positiva y haced de todo esto una forma de vivir la vida y así os sentiréis satisfechos y felices. Ánimo, adelante, ya por vuestro futuro. Thank you, Ms. Nadala, for your kind words. Now we would like to invite Alejandro López to sing In the Stars by Benson Boone. Muchísimas gracias, José, por sus palabras tan emotivas. Ahora nos gustaría invitar a Alejandro López a cantar In the Stars de Benson Boone. Church where we were going,
like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. Oh, I'm still holding on to everything they're standing on. Oh, I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. And here I'm alone between the heavens and the embers. Oh, and it hurts so hard for a million different reasons. You took the best of my heart, left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't know if I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that I've got. Oh, I'm still holding on to everything that's staying on. Oh, I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Stars and 6 feet never felt so far. And here I'm alone between the heavens and the embers. Oh, and it hurts so hard for a million different reasons. You took the best of my heart, left the rest in pieces. And I'm still holding, holding, holding on. And I'm still holding, holding, holding on. And I'm still holding, holding, holding on. And I'm still holding. Oh, I'm still holding on to everything that's staying on. And I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet and never felt so far. And here I'm alone between the heavens and the embers. Oh, and it hurts so hard for a million different reasons. You took the best of my heart, left the rest in pieces. Thank you, Alejandro, for your amazing performance. Gracias, Alejandro, por tu increíble actuación. Nos gustaría darle las gracias a Miss Gleiserman y a Miss Howells por su dedicación y apoyo durante todos estos años. Ahora nos gustaría que ellas subieran al escenario. We would like to thank the student leadership team, Miss Gleiserman and Miss Howells, for their hard work and support over all these years. Please welcome them to the stage. Thank you, Ms. Glazerman. She's given me the honour to go first. First of all, good evening. And let me just say, it gives me great pleasure to stand in front of you today. It was amazing just when I got here first thing this afternoon and just went down into the AV room just to see all your smiling faces. You were happy, lots of emotions running around, speaking to the various students, and then you know, what are you enjoying? Are you nervous? Are you scared? And lots of them were turning around saying, yeah, I'm really nervous. I'm really anxious. I'm really, you know, it's like 17 years of our life. You know, we've been here and, you know, I can't believe it's finished. I'm like, don't worry. It's not finished yet. You know, you can come back. You can come back next year and don't worry. You know, you catch some community and all that. But at the same time, they can come back. You guys can come back. You know you can. And, you know, you can come back and help me out teach A-level PE and things like that. So for those of you that do A-level PE. Anyway, so it's so happy. I'm so proud. And to see so many happy, smiling faces here today. Congratulations, let me just say, to all of you. You all deserve it. And what can I say? You've made it. You finally made it to this day. And how happy do you feel now? Amazing. I know I feel amazing for you.
For some of you, you might remember that I was your form tutor way back in 2015. Or maybe it was 2015. The mathematicians amongst you, you'll be able to tell me. That's if you were lucky enough to be in Form Group 7A. You might also remember that I was a PE teacher of that year as well. And those of you that did A-level PE last year, you had the pleasure of my company. Or, should I say more to the point, I had the pleasure of yours. I'm a true teacher at heart, passionate, enthusiastic, and I'm sure many of you would say positive in any given situation. Always try to look on the bright side, it's the only way to be. So going back to my PE roots, a famous athlete once said, obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. And with this in mind, I can honestly say, you guys have given a new meaning to the word resilience. Let's not forget that the GCSEs were cancelled in 2020, A-levels in 2021, and with the changes to Spanish university entrance this year, it's fair to say that you've had your fair share of obstacles to navigate. But whether you jumped over them, ducked underneath them, ran around them, or you went straight through them, it gives me great pleasure to say that you've gone above and beyond all expectations, and you've absolutely smashed it. And not that we didn't doubt you, of course, but again, what you have faced, it's been amazing that you've managed to deal with this situation in such an incredible way. But now what? I have every confidence that out of the 35,000 decisions that you are tasked to make every day, and yes, you heard me right, 35,000 a day. So there's me again. If I don't teach you anything else today, there you go, 35,000 a day. Broken down further, this is 2,000 decisions every hour, which is a mind-blowing one decision every 2 seconds. And I'm confident that you'll make the right ones. And I know the numbers seem crazy. I didn't make it up. Experts tell me that that's the truth. So let's just say, just humour me for a minute. You've listened to me, I don't know, for about 60 seconds, 90 seconds. And in that time, you should have made 30 to 45 decisions already. Chances are that you won't recall making all of them. But check it. Didn't you make a quick judgment as to whether to listen to me in the first place or not? Whether to continue listening to me once I started? Didn't you decide to ignore your mobile phone? Talk to the person next to you? Rub your nose? Cross your legs, maybe? The list could go on. But you get the idea. Some decisions are fairly simple. For example, hitting the snooze button first thing in the morning. Although for me this isn't a conscious decision, it's one of those automatic things that I do. What to have for breakfast, what to wear that day, and again this can be quite a decisive process. I mean, take this evening for example. To the more complex, potentially life-changing decisions. I mean, think back to your GCSE. Your GCSE options 5 years ago, A-level options 3 years ago, and over the last 2 years, the degree course and the university you want to study at. But there's also those decisions that come by chance, perhaps good fortune, a job offer, maybe, that you get by the phone, reuniting with an old friend as you pass by a random shop or a street. The decisions are endless, and with this, life can change in an instant. But what's my point? Out of the thousands of decisions that we are faced with on a daily basis, we teachers and parents live in the hope that we have equipped you in the best possible way to make educated decisions. Decisions that will set you up for life, to not only help yourself, but to help others as well. Perhaps even change or shape the world for future generations. So with all this said, think carefully, choose wisely, don't be afraid to take chances, make memories, experience life and be happy. We wish you all the very best of luck for the future, and of course, please don't take too long before you visit us again. Thank you, stay positive and keep smiling. Class of 2022, it's a real privilege to stand here today as we celebrate the end of your Caxton journey and the culmination of years of hard work.
For many of you, you're saying goodbye today to something that has been a constant in your life for 17 years. The daily routine, the familiar faces, and the feeling of community that exists so strongly within your year group in particular. But as with every good book, the closing of this chapter does not mark the end of your story. In fact, this is just the beginning of life's biggest adventures. Whilst there may be no more fried chicken Thursdays, whilst there may be no more staff herding you like cats to get you into registration on time, and whilst, other than at the end of today's ceremony, there may be no more Caxton hymn, you have a world of opportunities at your feet and a lifetime to achieve all that you want to achieve. So my question to you today is, how will you measure your success? Last week, I overheard students from SoundLab rehearsing one of my favorite songs called Seasons of Love from the musical Rent. One of the lines from the song is 525,600 minutes. How do you measure a year in a life? Essentially, the song reminds us that time is our most precious commodity. We've always had ways of quantifying our lives and of measuring our success and our happiness. Most traditionally, we've looked to our academic grades, the ranking of the university we attend, the salary we earn, and our material possessions to determine our success. And in an increasingly connected world, where so much of our lives is now played out on social media, perhaps the currency by which we now more frequently measure our success is the number of likes, followers, comments, retweets that we accumulate online. But to go back to Seasons of Love, this song in particular points to a universal truth, that one of the most important measures of our lives and of our success is how we have touched the lives of others. Now, I know there are a lot of very talented mathematicians in this year group. So can anyone tell me how many minutes you have spent at Caxton, based on the fact that most of you have been here for 17 years and there are 525,600 minutes in a year? Would anyone be willing to take a guess? I'll put you out of your suspense. If I'm correct, Mr. Robley will tell me if I'm wrong. He's still working it out. I calculate that to be 8,935,200 minutes. And even taking into account that you're asleep for at least half of those minutes, that's still 4,467,600 minutes to leave a lasting impression and to touch the lives of others. Each of you sitting here today will undoubtedly go on to achieve amazing things. Caxton has certainly equipped you with the knowledge, the skills, and the values to carry you forward in whatever degree or career you wish to pursue. But how will you measure your years? I'd like you to take a moment to think back over your days at school and to consider what impact you have had on the lives of others and what impact others have had on your life. What legacy are you leaving behind at Caxton? What will others remember about you? I want you to take a moment as well to think about why your favourite teacher was your favourite teacher, to think about why your fondest memories of school probably involve friends or certain staff members, to maybe remember a time when a classmate made a positive difference to your day with a small act of kindness, or a time when you did this for someone else. Consider what your experience could have been like had you not formed the amazing bonds with friends that you will carry forward for many years to come. Because if we're all honest, in another 17 years' time, you are unlikely to remember the test results that you achieved or the grades you received. Of course, they're important because they open the doors of opportunity. But ultimately, when you look back on your time at Caxton, your memories are far more likely to be linked with how Caxton and the members of its community made you feel. School is about so much more than grades. It's about nurturing and supporting young people to be the very best version of themselves. It's about ensuring that each of you leaves Caxton, not just with grades on a piece of paper, but also with the values that will enable you to make positive contributions to the world.
It's about ensuring that you understand that how you treat people and how you make people feel will ultimately be your legacy. As Maya Angelou famously said, people will forget what you said, people will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. So when you look back over the past 4,467,600 minutes, I truly hope that they are filled with wonderful memories of fun, laughter, and friendship, and of feelings of happiness, pride, and positivity. And as you look ahead, remember that you have 525,600 minutes every year to touch the lives of others. And that is one of the most important measures of life and of success. Class of 2022, I wish you every success for the future. Go out into the world and shine like the bright stars that you are, whilst always, always remembering that people will never forget how you made them feel. Thank you. Buenas tardes a todos. Empecemos ahora esa parte tan emotiva de la ceremonia llamando a Matilde Patrignani. Matilde ha dejado huella en Caxton. Su impulso y pasión por hacer del colegio un lugar más sostenible siempre será recordado y valorado. Matilde has made a huge impression at Caxton that goes way beyond the years she has spent here. Her drive and her passion to make the school more sustainable will always be appreciated. Álvaro Roth, un estudiante valiente, dispuesto a involucrarse y a participar activamente en su papel de co-president. Posee las habilidades para el éxito. A por él, Álvaro. A strong student, willing to get involved and undertake his role as a co-president. Core skills for success. Well done, Álvaro. Stephanie Hagenburg. Servicial, considerada, alegre y cariñosa. Ha sido un placer enseñar a Stephanie y tenerla también de copresident. Su disfrute de la vida coincide con su deseo de triunfar. Conscientious, considerate, cheerful and caring. It has been an absolute pleasure to teach Stephanie and have her as co-president. Her sense of fun matches her desire to succeed. Enrique Blasco. Enrique tiene la capacidad intelectual y la determinación personal para llegar a la cima. Siempre reflexivo, perspicaz y motivado con sus estudios. Always a well-motivated, thoughtful and insightful student. Enrique has the intellectual capacity and determination to rise to the very top in his chosen career. Salva Alcón. Diligente, comprometido, perseverante y trabajador. Será un orgullo para cualquier universidad que tenga la suerte de tenerlo como alumno. Salva deserves the success that he has worked so diligently for. Committed, persevering and hardworking. He will be a credit to any university lucky enough to have him as a student. Alejandro López. Alejandro es único e irrepetible. Se hace de querer y sientes que te quiere. El tipo de alumno que recuerdas toda la vida. Alejandro is unique and incomparable. He makes you like him and you feel that he likes you too. He's the kind of student you remember always. Sofía Shagramanova. Sofía, segura de sí misma, madura, interesada y comprometida con el mundo que la rodea y además sentido del humor. Brillará en todos sus proyectos. Sophia has a great sense of humor and is interested in the world around her. Confident, mature and committed, she will shine in all of her future endeavors. Ricardo Ortega. Solo unas pinceladas sobre este joven polifacético. Ricky es empático, busca el éxito y ha conseguido grandes logros en su vida académica y también en su hobby por descubrir el fondo marino. As well as being hugely accomplished, Ricky is empathetic. Great success in his academic and scuba diving life are a tiny glimpse of this multifaceted young man. María Abu Arag.
María siempre ha demostrado verdadera curiosidad por aprender y una actitud excepcional hacia sus estudios. Tiene un futuro brillante por delante. María and her blonde streak have always had a real curiosity to learn and a remarkable attitude to their studies. They have a bright future ahead of them. Mafe Reyes. Mafe es una estudiante tranquila y reflexiva, de naturaleza amable y mente ingeniosa. Cualidades muy útiles para afrontar sus nuevos retos. Mafe is a quiet and thoughtful student. Her kind nature and sharp brain will serve her well in her future endeavors. Nicole Piuco, una joven encantadora, inteligente, responsable, trabajadora y cariñosa. No me cabe la menor duda de que conseguirá todo lo que se proponga. A delight, intelligent, responsible, hardworking and affectionate. She will achieve anything she sets out to do, I have no doubt. Ander Candenas. Ander disfrutará de lo que le depara el futuro y sin duda encontrará la manera de seguir viendo YouTube en el trabajo de sus sueños. Buena suerte, Ander. Ander will enjoy what the future holds and will no doubt find a way to still watch YouTube in his dream job. Good luck. Alberto Torres. Alberto deleita con su mente aguda y sentido del humor. En él, ciertamente, tengo a mi compinche cuando se trata de imitar acentos. Preparaos para un nuevo 007. Alberto delights with his sharp mind and quick sense of humor. In Alberto, I've certainly met my match when it comes to imitating accents. Get ready, world, for a new 007. Patricia Gil, una alumna que destacará siempre por excelente. Patricia, recuerda que en la vida un 10% es lo que te sucede y el otro 90% cómo reaccionas ante ello. An excellent student. Remember, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Patricia will stand out always. Sofía Giner, una alumna formidable que tiene por delante un futuro prometedor. Recuerda que a veces lo que parece imposible se hace posible. A great student. Remember, it always seems impossible until it is done. Alfonso Maldonado, un joven muy maduro para su edad. Alfonso tiene la valentía y la nobleza de espíritu para conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Mature beyond his years, Alfonso will make the world a far better place. Marina Rodrigo, respetuosa, trabajadora y sensible, la alumna perfecta. Marina, permite al mundo disfrutar de tu brillo interior. No te guardes nada, dalo todo. Respectful, hardworking and sensitive, a perfect student. Marina, let the world see the vibrancy you have inside. Don't hide it and let yourself shine. Francis Clement. Después de su experiencia americana, Francis ha demostrado un espíritu de superación y mejora continuo. Esta filosofía le asegura el éxito en su futura carrera. Francis shows a constant desire to improve and this outlook on life will ensure his success in his future career. Gonzalo López, buen compañero, alegre y decidido. Gonzalo se esfuerza por mejorar cada día. No cambies nunca esta positividad. Te deseo lo mejor en tu devenir. A good classmate, cheerful and decisive. Gonzalo makes an effort to improve every day. Don't ever change that positive attitude. I wish you the best for the future. Ofelia Pascual, alumna trabajadora y talentosa, que siempre se esfuerza por lograr los mejores resultados. Con su perseverancia y dedicación logrará lo que se proponga. A hardworking and talented student who always strives to attain the best results. With her perseverance and dedication, she will achieve what she proposes. León Zhu, un joven amable, académicamente hábil y trabajador. Ha sido un placer verte madurar y convertirte en una persona maravillosa. Te deseo lo mejor en lo personal y en lo académico. Friendly, compassionate, academically adept, hardworking. It has been a pleasure to watch León mature into such a wonderful young man and student. I wish him every personal and academic success in the future. Álvaro Paredes. A su paso por Caxton, Álvaro ha mostrado siempre talento e inquietud académica.
es un joven considerado y altruista que deja huella, marcará la diferencia. Álvaro has displayed academic talent and curiosity throughout his time at school. He is a considered and thoughtful young man who will surely move on to do a lot of good in this world. Mila Bolobueva. Mila, una joven polifacética, científica, artista, actriz. He disfrutado tanto de tus actuaciones como de haberte dado clase. Mila, multi-talented, artist, scientist, actor. I've enjoyed your performances as much as I've enjoyed teaching you. Hongfei Liu, con una confianza cada vez mayor y una sólida ética de trabajo, Hongfei tiene un futuro magnífico a la vista. With increasing confidence and a strong work ethic, Hongfei has a bright future. Álvaro Aguilar. Álvaro, comprometido y estudioso, dispuesto a marcar la diferencia en estos tiempos tan competitivos y desafiantes. Estamos seguros de que lo hará. Álvaro is committed and focused. He is a student who is keen to make a difference in our turbulent times and will do so. Unai, ahí estarán. Educado, cariñoso, trabajador, atento y muy curioso. Un joven siempre ávido de información, pero sobre todo un alumno con muchas ganas y con un profundo espíritu de superación. Polite, hardworking, attentive and so curious. A young man forever eager for information, but above all, a very motivated student with a lot of personal drive. Marta Rubio, joven madura y de buen corazón. Una chica fascinante, siempre con una sonrisa en su rostro. Además de desearte lo mejor en tu dominio de TikTok, estoy segura de que tendrás éxito en todo lo que hagas. A lovely girl who always has a smile on her face. A mature and kind-hearted young girl, I'm sure you will be successful in whatever you do. I wish you all the best in your domination of TikTok. Carlota Baillo, dulce y sociable, siempre con un toque de frescura. Carlota triunfará en el ámbito biosanitario que elija. Friendly and kind, but always with a hint of sass. Carlota is sure to succeed in whichever path she chooses. Candela González, la alumna genial, inteligente, trabajadora, responsable y educada. Está de sobra capacitada para conseguir todo lo que se proponga. Candela is a great student. Intelligent, hardworking, responsible and polite. She is more than able to achieve everything she aims for. Patricia Peris. Patricia, una joven madura con un fantástico sentido del humor. Se aplica e implica en los retos más duros sin perder la sonrisa. Buena suerte en el futuro y apunta alto. Patricia is mature with a fantastic sense of humor. She applies herself to the hardest of tasks without losing her smile. Good luck in the future and aim high. Indy Lara. Hablar de Indy es hablar de curiosidad natural, de capacidad intelectual aderezada con espíritu de trabajo y superación, de sentido de la amistad, de cortesía. Echaré mucho de menos el tándem Alfonso Indy, Indy Alfonso. To talk about Indy is to talk about natural curiosity, intellectual ability in addition to a strong work ethic, knowing what friendship and courtesy mean. We will miss the Alfonso Indy and the Indy Alfonso duo. Yago Máñez. Yago ha progresado en trayectoria ascendente desde Year 10. El cielo es tu único límite. Esperamos que sigas volando en la vida. Yago decided to start working in Year 10 and he's been on an upward trajectory ever since. The sky is the only limit, Yago. We hope that you continue to soar in life. Nicolás Mínguez. Un estudiante trabajador, popular entre sus compañeros, de buen corazón. Sobresaldrá en todo lo que se proponga. Se merece lo mejor. Bien hecho, Nicolás. A hardworking and well-meaning student who deserves to do well in life. He is popular with his peers and will excel at anything he puts his mind to. Well done, Nicolás. Violeta Mínguez. Siempre ha logrado combinar con éxito su trabajo académico con sus estudios de ballet, destacando en ambos. Un placer conocerla y darle clase. Su danzar por la vida será espectacular. Violeta has always managed to successfully combine her academic work with her study of ballet, and she has excelled in both. She has been a joy to know and to teach, and she has been very, very bright with her future ahead of her.
Andrea Serra, cortés, afable, positiva y excepcionalmente cumplidora. Con esta combinación ganadora, Andrea seguro que acierta en su futuro. Polite, caring, a positive attitude and exceptional timekeeping. With this winning combination, Andrea will have a great success in her future. Cristina Ramírez. Cristina es amable, cariñosa y trabajadora. Busca siempre la excelencia en todo lo que hace. Con su inteligencia y dedicación logrará cualquier meta en su vida. Cristina is kind, affectionate and hardworking, always seeking excellence in everything she does. With her intelligence and dedication, she will be able to achieve any goal in life. Ana Turcan. La tenacidad, la resiliencia y el sentido del humor de Ana la han convertido en una alumna que nunca olvidaremos en Caxton. Le deseamos mucho éxito en el futuro. Ana's tenacity, resilience and sense of humor have made her a student that we will never forget at Caxton. We wish her every success for the future. Lola Tassa, trabajadora, madura y sensible. Lola tiene una verdadera pasión por aprender y en especial por la literatura y el arte. Esta combinación va genial con sus perspectivas académicas. Perceptive, hardworking and mature, Lola has made a real passion for literature and learning and is sure to do well in her future studies. Inés Lluc, amable y gentil. Inés se unió a nosotros en Year 13 y la hemos visto entusiasmarse con todo lo que aprende. Kind and elegant. Inés joined us in year 13 and we have seen how enthusiastic she becomes about everything she learns. Sara de Santos, siempre apuntando a la cima. Sabe combinar responsabilidad con sentido del humor. Le interesa tanto obtener las mejores calificaciones como una buena anécdota. Aporta esa alegría a las clases. Always aiming for the top. Sara is conscientious. Lessons are always fun with Sara around as she loves a good story as much as she loves getting top grades. Pablo Verdera, jovial y respetuoso, involucrado al máximo en las tareas que realiza. Un estudiante de estas características debe estar en clase, hace que el profesor disfrute de su trabajo. Pablo is cheerful and respectful and fully dedicated to every task he undertakes. A student with these characteristics should be in every class because he makes teachers enjoy their job. Lucía Orellana Pizarro, positiva, risueña y espontánea. Lucía irradia energía. Con su capacidad de superación conseguirá sus objetivos. Lucía, no pierdas nunca esa sonrisa. Positive, smiling and spontaneous. Lucía radiates energy. With her enormous personal drive, she will achieve all of her goals. Lucía, never lose that beautiful smile. Jorge Tamarit, educado, amable, con muchas ganas de aprender. Su determinación por conseguir sus objetivos lo han convertido en un estudiante decidido a destacar. Jorge is polite, friendly and motivated. His focus and determined manner have helped him to develop into a highly ambitious and successful student. Jaime Morata, encantador, animado, con buen humor, brillante. Jaime tiene habilidades y cualidades para conseguir el éxito en todos los aspectos de la vida. Te deseamos lo mejor. Charming, lively, good-humored and bright. Jaime has all of the skills and qualities needed to be successful in all aspects of life. We wish you all the very best of everything, Jaime. Jorge Cortés. Jorge, ha sido un gustazo tenerte en clase, aunque fuera de pie. Con toda esa energía que tienes, serás capaz de conseguir lo que te propongas. Jorge, it's been amazing to have you in class, even if it was standing up. With all of that energy, you will be able to achieve anything you put your mind to. Marta Cortés, responsable y trabajadora. Marta es además todo corazón y alegría, la eterna sonrisa. Un placer haber compartido 2 años con Michi. Marta has a huge heart, is affectionate and happy with a permanent smile. Responsible and a hard worker. It's been a pleasure to share these 2 years with Michi. Clara Fernández Galeano. Claridad, resiliencia, calma, concentración. Cualidades que Clara comienza ahora a mostrarle al mundo. Todo lo mejor para tu nuevo horizonte. Clear-minded, resilient, calm and focused. Clara has only just begun to show the world what she is capable of.
All the very best for your bright future, Clara. Álvaro Muñoz. La actitud positiva, la amabilidad y el gran sentido del humor de Álvaro le brindarán la vida exitosa y feliz que se merece. Buena suerte, Álvaro. Álvaro's positive outlook, kindness and great sense of humor will bring him the successful and happy life he deserves. Good luck, Álvaro. Pablo Muñoz. Pablo ha tenido un gran año gracias a su arduo trabajo y, como él bien sabe, la mejor perspectiva llega siempre después de la cima más escarpada. Pablo has had a great year. The best view always comes after the hardest climb. Pilar Guerrero, trabajadora incansable, atenta y receptiva. Pilar es un mar de calma en medio de la tempestad. Académicamente, excelente. Logrará todas sus metas. Always a tireless worker, attentive and receptive. Pilar is a sea of calm in the midst of a crowd. Academically excellent, she will achieve her goals. Estrella Semper. Indiscutiblemente, su nombre es el más acertado. Estrella brilla en todo lo que hace por su forma de ser, por su trabajo y por su estelar madurez. Estrella was the obvious choice as the star in our physics demonstration last term, not just because of her name, but also because her hard work and maturity means she shines at whatever she does. Marcos Puchades. Su futuro estará a la altura de su éxito en marcar goles con su maravillosa zurda. Un estudiante amable, cariñoso y positivo que tiene el mundo a sus pies. His future will match his success at scoring goals with his wonderful left foot. A kind, caring and positive student who has the world at his feet. All the very best. Rafa Torres. Cuando Rafa habla, todos escuchamos. Tiene notables cualidades de liderazgo debido a su tenaz personalidad y excelente criterio para preguntarse el porqué de las cosas. When Rafa speaks, we all listen. Rafa is a person with amazing leadership skills because of his tenacious personality and excellent ability to ask the reason behind concepts he has to learn. Sara Vicente es una persona hermosa, inteligente, amable, de mente abierta y con muchas más cualidades para triunfar. Mucha suerte, Sara. Sara is simply a beautiful person. Intelligent, kind, open-minded and many more qualities. She has everything to succeed in life. All the best for the future, Sara. Carla Merita. Carla es cariñosa y responsable. No se turba ante nada. Cualidad indispensable para conseguir el éxito en cualquier reto que se proponga. Carla is affectionate and responsible and isn't shaken by anything. She has an amazing ability to face up to any challenge she encounters and overcome them. Javier González. Todo un señor. Con su talento, ingenio rápido y modales impecables, Javier conseguirá el drive perfecto para dominar su campo de juego. With his intelligence, quick wit and impeccable manners, he is sure to be a successful, fully grown man. Alejandro Bursutil. Alejandro ha demostrado siempre determinación y resiliencia en los estudios y además se ha convertido en un verdadero gentleman. Se merece el éxito en la carrera que ha elegido. Alejandro has developed into a proper gentleman with impeccable manners. He has shown determination and resilience during these last 2 years. He deserves to succeed in his chosen career. Salva Marín. Organizado y eficiente. Salva cuenta con una gran capacidad de trabajo en equipo, domina la oratoria y tiene muchas habilidades para triunfar en los negocios. An organized and efficient young man. He has a great ability to work with others, excels at public speaking and has all the skills to achieve well in life. Elena Raya. Elena, me siento muy orgullosa de ti. ¿Cuánto has aprendido y cuánto te has fortalecido este año? Llévate todo este aprendizaje en tu mochila, Caxton, como lección de vida. Elena, I am very proud of you. You've learned so much and become so much stronger this year. Everything you've learned, lessons for life, take it all with you. Paula Gadea. Paula, sensible y espontánea. Ha demostrado que con trabajo y esfuerzo pueden conseguirse los objetivos propuestos.
Paola, sensitive and spontaneous. She has shown that with hard work and effort, it's possible to achieve any goal. Araceli Jiménez, todo un carácter, reivindicativa y luchadora. Cree en ti misma, Araceli, vales mucho. What a character, radical and a fighter. Believe in yourself, Araceli, you're a star. Mar Mozo, Mar es genial, cordial, trabajadora, inteligente y responsable, una alumna 10. Ha sido un placer compartir estos dos años con ella. Ma is amazing, affectionate, hardworking, intelligent and responsible. She's a top student. It was wonderful to have shared these 2 years with her. Denis Gómez Taylor, inquieto y con gran capacidad de liderazgo. Una clase de química sin él no sería lo mismo y todos lo sabemos. Denis dejará huella allá donde vaya. A química lesson without Denis just wouldn't be the same. And we all know it. Inquisitive and with an incredible ability to lead, Denis will leave his mark wherever he goes. Patricia de Santos, la amabilidad, el esmero y el aura de tranquilidad que desprende Patricia son talentos dignos de valorar en momentos retadores. Le deseamos los mejores logros. Always kind and conscientious, Patricia's calm approach is to be congratulated at times of stress. We wish her every success for the future. Sara Buendía. Sara ha demostrado que cuando un alumno cambia el chip puede lograr resultados asombrosos. Y Sara ha dado lo mejor de sí misma en bachillerato. Sara has shown that when a student puts her mind to it, she can achieve great things. Sara has shown amazing improvement in the sixth form. Marta Belenguer. Marta, excelente estudiante, educada, madura y segura de sí misma. Su ética de trabajo, su curiosidad natural y su deseo de triunfar le aseguran un futuro brillante. Marta is a wonderful young woman and an excellent student. She is confident, polite, mature and has a great work ethic. Her natural curiosity and desire to succeed will ensure a bright future. Good luck. Carmen Ruiz, una sonrisa que ilumina, un alma genuinamente amable. Sin duda deslumbrará en el mundo empresarial que tanto le atrae. A smile that lit up any room that she entered. A genuine kind soul who will no doubt succeed in whatever path she chooses. Anastasia Ucegova. Siempre trabajadora, curiosa y aplicada en las asignaturas que le apasionan. Con tu implicación lo harás fantásticamente en la carrera universitaria que elijas. Always hardworking and inquisitive when she decides to turn up. Make sure you attend some university lectures and you'll do fab. David Caretni. David es un alumno con altísimas capacidades para el aprendizaje y con una habilidad innata a la hora de asociar conceptos. El momento que capta su interés es un alumno top. David is a student with an excellent ability to learn and an innate talent for relating concepts. As soon as you capture his interest, he's a top student. Joseph Josifov, mucho potencial para aprovecharlo al máximo. Recuerda que los sueños no se hacen realidad si no los persigues. Ojalá los tuyos se cumplan, Joseph. Once his potential is harnessed, Joseph is a very successful man with a very successful future. Remember, dreams don't work until you do. Victoria Konstantinova, única y auténtica. Victoria siempre ha sido encantadora y diligente. Lucha por tus aspiraciones y nunca olvides ser estilo y no moda. Unique and authentic. Victoria has always been very kind and hardworking. Fight for your dreams and never forget to always be style and not fashion. Federico Gerig. Un joven educado que ha madurado y se ha centrado en los estudios en estos últimos años de bachillerato. Te felicitamos, Federico. A polite young man who has improved and has become much more focused as the year has progressed. Well done, Federico. Emma Delaitre, encantadora, creativa y con un gran ojo para los detalles.
Emma sin duda coloreará su triunfo con una felicidad ilimitada. Creative, kind and has a great eye for detail. Emma is no doubt going to have a great success and happiness. Jacobo Ríos, bien preparado para el futuro cambio climático. Sabe exactamente qué hacer frente a una inundación. Ver experiencia en el laboratorio 202. Su generosidad, amabilidad y consideración por los demás le serán recompensados. Jacobo knows exactly what to do when there's a flood in room 202. He's well prepared for our future of climate change. His generosity, kindness and consideration for others will be returned to him during his life. Paola Belenguer. Una vez arranque, será imparable. La capitana de su destino. Cualidades le sobran. Ha sido genial compartir 2 años con ella. It's been wonderful to have these 2 years with Paola. She is so excellent and has so many qualities. And once she gets started, you can't stop her. Candela Muniesa, inteligente y muy responsable. Y aunque no lo parezca, su cabeza está en todo. Conseguirás sin obstáculos tus proyectos futuros. Te deseo lo mejor. Intelligent and very responsible. Although it may not seem like it, she understands everything. I wish her the best for all of her future projects and I'm sure that she will be successful in them all. Marina Díez, trabajadora, responsable, constante, inquieta y un torbellino de energía. Con todo ello, sales a afrontar tu futuro con éxito. Hardworking, responsible, consistent, inquisitive, and a whirlwind of energy that she has to control. All of which will help her face her future with success. Marta Barberá. Bajo su carácter reservado, hemos encontrado una joven formidable. Su genialidad reluce tanto en sus estudios como en la práctica del snowboard. Beneath her reserved character lies a formidable young lady. Her brilliance shines as much with her studies as when she's snowboarding or orienteering in the mountains. Ricardo Perelló. Ricardo tiene una mente aguda y capaz de buscar e interpretar las complejidades más allá de lo que se enseña en clase. Tiene por delante una carrera brillante. Ricardo has a sharp mind and has the ability to seek and understand the complexities beyond what is taught in the classroom. He has a bright future ahead. Ana Cardoso, educada, respetuosa y cumplidora. Cualidades extraordinarias que ayudarán a Ana en el siguiente capítulo de su vida. Great attendance, polite and respectful. Great qualities as Ana moves into the next chapter of her life. Ángels Venancio, encantadora, responsable y trabajadora, gimnasta sobresaliente. Buena suerte en tu carrera de fisioterapia. Si algún día lo necesito, me pondría en tus manos con total confianza. A lovely, conscientious and hardworking shining star. Good luck with your physiotherapy degree. I'm sure I may need you one day. Rodrigo Morales, observa y actúa desde la prudencia. Toma conciencia de tu potencial. Posees habilidades y capacidad para alcanzar cualquier meta. He observes and then proceeds with caution. You have amazing abilities, so take stock of your potential and achieve any aim you set for yourself. Vicente García, discreto y sensato, inteligente, responsable y con una gran capacidad de trabajo. Vicente, sigue así, te espera un futuro prometedor. Discreet and sensible. Intelligent, responsible, and with a great work ethic. Vicente, a promising future awaits you because you deserve it. Keep it up. Lorenzo Moreno. Lorenzo es apasionado y comprometido. Su curiosidad y deseo de triunfar le auguran grandes logros en su futuro. Te deseamos lo mejor. Lorenzo is passionate and committed. His curiosity and drive to succeed makes him destined for great things in the future. Good luck, Lorenzo. Oleg Gripas. Si necesitas que alguien te ayude, Oleg es el indicado. Ha aprovechado al máximo su tiempo en Caxton. Esperamos oír grandes hazañas de este joven ucraniano. Oleg has made the absolute most of his time at Caxton. If you need someone to help you, Oleg is your man. We expect to hear great things about Oleg in the future. Okay.
Vladimir Kudashev, un estudiante metódico y cumplidor. Ha recogido los frutos del trabajo bien hecho. Te mereces lo mejor, Vladimir. A conscientious, hard-working student, keen to make the most of life at school. Good luck in the future, Vladimir. Pablo González. Pablo es perseverante, trabajador, testarudo y le gusta mucho argumentar, la combinación perfecta que se espera de un gran emprendedor. Pablo is persevering, hard-working, very argumentative and stubborn. The perfect combination you would expect in a great entrepreneur. Luis Cubells. Luis es responsable, inteligente, laborioso y formal. Tiene capacidad para realizar todo lo que se proponga. Le deseo un gran futuro. Luis is responsible, intelligent, laborious and very serious. He has the ability to achieve anything he sets out to do and I wish him the great future he deserves. Sara Velasco, genuina y comprometida. Es un placer tener a Sara en clase. Su cálida personalidad le ayudará a destacar en cualquiera de los retos que se proponga. Genuine and committed. Sara is a delight to have in the room. Her warm personality will bring her success in whatever she chooses to do. Alejandro Vilar, educado, formal y respetuoso. Muestra siempre un gran interés y máxima dedicación por cada tarea. ¿Cuántas cualidades dignas de admirar en la misma persona? Alejandro is a polite, formal and respectful student who shows interest and a maximum of dedication to any task he undertakes. All admirable qualities when found together in the same person. Fran Casares. Fran, alumno comprometido y responsable. Su diligencia y perseverancia serán la clave para alcanzar sus metas. Fran, a committed and responsible student. His diligence and perseverance will be the key to achieving his goals. David Fernández. Con un carácter relajado y una mente abierta, David se ha convertido en un joven con mucho potencial para triunfar. With a laid-back mentality and an open mind, David has become a young man with a lot of potential for success. Fernando Baisauli. Fernando ha progresado mucho este año gracias a su arduo trabajo y actitud positiva. Buena suerte en la Universidad de Palmetto State. Fernando has made great progress this year thanks to his hard work and positive attitude. Good luck in the Palmetto State. Fernando Martín, joven inteligente y con ideas claras. Sabes hacia dónde te diriges y recorrerás todos los caminos que te propongas. Bien hecho, Fernando. Intelligent young man with clear ideas about the future. Well done this year, Fernando. Alex Soler. Alex es un estudiante excepcional, intuitivo y con una asombrosa capacidad para asociar conceptos y resolver problemas. Todo ello, sin duda, le conducirá a conseguir sus objetivos con mucho éxito. Alex is an exceptional student, intuitive, relating concepts and problem solving, which will surely allow him to achieve important goals. Juan Carlos Tornero. Cuenta con la capacidad de hacer que las situaciones más estresantes parezcan pan comido. Avanzará con paso firme de Caxton a la universidad y al mundo laboral. With the ability to make the most stressful situations look easy, Juan Carlos will strive from Caxton to university and onto the world of work. Fede Michavila, entusiasta, culto y académicamente brillante. Si no decide ser el doble del actor Jack Davenport, destacará en la carrera científica que él elija. Enthusiastic, bright and well informed, Fede will surely make a success of his chosen career if he does not decide to be a full-time body double for the actor Jack Davenport. Pablo Cubells. Pablo es muy Pablo, a su aire, a su ritmo, sin prisa pero sin pausa, siempre hacia adelante. No te pares, Pablo, a por tu futuro. Pablo is, well, Pablo. He does things his own way, at his own pace, without rushing, but without stopping. Always forward. Keep on going, Pablo, and you'll achieve your goals. Pues un aplauso para todos ellos y les dejamos con Marta Gil, su directora. Thank you.
Bueno, muchas gracias, Miss Miñana y Mr. Best. Y buenas tardes a todos, alumnos, padres, profesores, personal no docente. Nos ha encantado todos los comentarios tan entrañables. Demuestran realmente lo mucho que os conocen los profesores, el cariño que os tienen y la grandísima cantidad de talento que hay en esta promoción. Ha sido un momento muy bonito y ver vuestras caras al subir también es una de las partes más especiales de la ceremonia. Y realmente, en este momento en que ya os despedimos como alumnos de Year 13, nos damos cuenta de lo orgullosos que estamos de vosotros, de cómo habéis madurado. Os hemos visto crecer mucho como personas, como alumnos y como compañeros. Y os vemos tan bien preparados para salir al siguiente estadio y a vuestros futuros estudios, que realmente nos sentimos muy orgullosos y es la mejor recompensa para un colegio. Ver estos jóvenes con tantas ganas de seguir aprendiendo, con tantos objetivos y sobre todo con esos valores sólidos que son los que al final en la vida pues, os van a marcar y os van a permitir ser felices y tener éxito. Así que, bueno, pues como os decía, hoy es el último momento que os hablamos como alumnos de Year 13, pero os empezamos a considerar antiguos alumnos. Y realmente me gusta mucho mencionar en la graduación este tema, porque ser Old Castonian es una relación diferente con vuestro colegio, pero ya va a ser para siempre. Ya vais a ser siempre una parte de esta comunidad educativa. Y realmente no sabéis cuánto nos alegra cada vez que sabemos noticias de un antiguo alumno, proyectos que empiezan a acometer, cuando venís a visitarnos, cuando os invitamos a hacer las paellas con Year 8 o a ver un festival, cuando venís a dar charlas para animar a los que vienen detrás a elegir sus estudios. Es una relación también muy bonita que ya vais a tener para siempre. Y además también pues, quería comentar que la asociación empieza a volver a querer hacer encuentros, ahora que ya es posible. Y tenemos el objetivo de ayudaros a no perder el contacto de estas amistades tan increíbles que hacéis en el colegio año tras año, compartiendo aula, patio. Y ahora dejáis de venir al colegio a diario, pero esas relaciones van a continuar y el colegio va a poner todo de su parte para ayudar, poner el granito de arena en que podáis contactar un día con un exalumno de vuestra promoción o de otra y poder mantener esa comunidad viva. Y bueno, dicho esto, realmente ahora ya, pues como es tradicional en las graduaciones, vamos a hacer una entrega de premios académicos a alumnos que han destacado pues, de una manera especialmente brillante. Este año ha sido muy difícil, ¿eh? Sois una promoción que estáis subiendo la media, tanto en la parte británica como en la española, y han sido unos resultados muy brillantes. Así que hemos tenido que endurecer un poquito el criterio para estos premios en algunas categorías, porque tenéis notas muy buenas. Así que enhorabuena a todos. Habéis tenido un gran compromiso con los estudios, un esfuerzo, como ya os hemos dicho en todas las intervenciones, durante muchos años, y os deseo que ese esfuerzo os siga acompañando en todo lo que hagáis, a nivel personal, a nivel profesional, para seguir cumpliendo vuestras metas. Así que, gracias. Así que, bueno, voy a nombrar a unos alumnos que Miss Vila y yo hemos preparado muy concienzudamente este año, para tres premios que se llaman Outstanding Academic Performance. Vamos a empezar con el currículum británico. El criterio ha sido tener los tres A-levels con A estrella, pero no hemos contado el Spanish A-level, ¿vale? Y voy a llamar a Enrique Blasco Díaz, Álvaro Paredes Peiró, Ofelia María Pascual García y Matilde Patrignani. Enhorabuena.
A continuación, vamos a entregar los premios Outstanding Academic Performance para las asignaturas PCE. El criterio ha sido tener las asignaturas específicas de modalidad, dos de ellas, con una nota igual o superior a 9,5, incluyendo, que esta es una parte importante también para nosotros, tanto las notas externas del examen como las notas internas durante el año en estas asignaturas. Así que voy a nombrar una lista y al terminar podéis aplaudir. María Bouaraj, Marta Barberá Prado, Marta Belenguer Navarro, Jorge Cortés Piquer, Vicente García Llorens, Candela González Osca, Pilar Guerrero Morales, Lucía Orellana Pizarro Sentieri, Ofelia María Pascual García, Marina Rodrigo Galán y Cristina Ramírez Cibera. Enhorabuena. Pues tenemos aquí una sorpresa del directo, que además, como es muy buena, pues nos va a alegrar mucho a todos. Y es que tenemos otros 6 premios en esta misma categoría. Así que voy a llamar a Estrella Semper, a Violeta Mínguez, a Pablo Muñoz, Íñigo Lara, Fernando Martín y Pablo González. Subid. Y nuestro tercer premio académico, Outstanding Academic Performance, para la matrícula de honor, con matrícula de honor, ¿vale? El criterio es una nota media de bachiller superior a 9,5. Y vamos a llamar a Ofelia María Pascual García, a María Bouaraj, a Pilar Guerrero, Cristina Ramírez y Marta Belenguer. Para terminar, voy a llamar a 2 alumnos muy especiales este curso que han colaborado mucho con el colegio y con sus compañeros y han dedicado su tiempo a mejorar el colegio, que han sido nuestros copresidents. Subid, por favor, Stephanie Hagenbuch y Álvaro Roch-Rams.
co-presidents, os quedáis en el micro. Bueno, pues bajáis y subís. Preparados. Enhorabuena a todos los estudiantes premiados. En estos momentos nos gustaría darle la palabra a nuestros compañeros que han preparado unos discursos en representación de toda nuestra promoción. Congratulations to the recipients of Student Achievement Certificates. We would now like to give the floor to a few students that represent our cohort. First of all, we will be welcoming Ofelia, who will be speaking about primary. Para empezar, nos gustaría presentar a nuestros compañeros Ofelia, que hablarán de las etapas que hemos tenido durante primaria. Buenas tardes, compañeros, padres, familiares, profesorado y equipo directivo. Tengo el honor de poder hablar hoy sobre la época de primaria, que para mí es la más bonita y entrañable de toda la etapa escolar. ¿Quién iba a decir que aquel primer día de clase, en el que muchos lloraban porque querían volver con sus padres, que forjaríamos amistades que durarían más de 15 años? Y con suerte, toda una vida. Tengo innumerables recuerdos de esta época, pero como no hay tiempo para hablar de todos ellos, me ceñiré a los que más me han marcado. ¿Os acordáis de aquellos House Assemblies en los que todos deseábamos que nuestra house ganase para poder levantar la copa al son de We Are the Champions? ¿Y qué me decís de la felicidad que sentíamos cuando nos tocaba llevarnos el muñeco de clase durante unas vacaciones largas? ¿O de cuando nos nombraban Star of the Week? Y cómo olvidar el olor de las pegatinas que seleccionábamos para nuestros Purple Forms. Solo los que llevamos aquí desde el principio sabemos que antes los Purple Forms eran verticales, aunque igual alguno recuerda un poco más los Yellow Forms. Tampoco puedo olvidar aquellos días de fallas en los que hacíamos una ofrenda de flores en el patio y posteriormente una merienda de horchata y fartons junto con nuestros padres. Y luego, la crema de la falla, que a muchos nos daba miedo. Hablando de comida, qué ingeniosos éramos cuando escondíamos algo de la comida que no nos gustaba para que no nos obligasen a comérnoslo, o cuando obligábamos a nuestros padres a llamar al colegio para pedir dieta el día que no nos gustaba el menú. Muchísimas gracias a Teresa León, a Mónica, a Mari, a todo el equipo del comedor por aguantarnos, porque, madre mía. También en el primaria aprendimos cómo comportarnos en la mesa en Good Manners, aunque igual alguna perdió un poco la memoria. Y bueno, y che, es que, en fin, que y cómo olvidarnos de Fun Day, aquel sábado de junio en el que disfrutábamos de infinidad de actividades junto con nuestros profesores y padres, así como de la tómbola. Sin duda nuestros padres han jugado un papel esencial en nuestra vida escolar. Y por ello me gustaría hacerles una especial mención. Gracias, padres, porque os escapabais del trabajo para poder venir a vernos en los días de los festivales, en los que sacábamos a relucir nuestras mejores dotes de bailarines, cantantes y actores. Gracias, padres, por llevarnos y recogernos de tantos cumpleaños, ya fueran en el Caxton o en el Magic, cuya mascota nos dio tantas pesadillas a algunos. Y gracias por darnos la oportunidad de venir a este colegio y de disfrutar de la mejor infancia posible. Por último, me gustaría decir que aunque todos vayamos a tomar caminos distintos y muchos no recordemos una vida fuera de este colegio, espero que todos podamos recordar nuestra etapa en el Caxton College, que ha sido y espero que siempre sea nuestro segundo hogar. Muchas gracias. Thank you, Ofelia. Now Marina is going to speak about our experience in secondary. Muchas gracias, Ofelia. Ahora hablará nuestra compañera Marina sobre nuestra experiencia en secundaria.
Bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Buenas tardes a todos. Hoy termina una etapa importante en nuestra vida, la primera de muchas que están por venir. Aún me acuerdo de las primeras veces que pisamos secundaria, que por aquel entonces a nosotros nos parecía el Burj Khalifa. O las primeras veces que abríamos las taquillas, que nos sentíamos como auténticos protagonistas de High School Musical. Solo faltaba que salieran Troy y Gabriela cantando. Lejos quedan ya los High y Low Levels, o llegar sudando a clase después de estar jugando a polis y a cacos durante todo el patio. Que era imposible sentarse a nuestro lado. Aunque algunos de vosotros aún llegáis así después de tanto fútbol, ¿eh? Eso nunca va a cambiar. Con lo felices que éramos en aquel entonces dibujando frutas en arte, que yo sigo siendo incapaz de dibujar. O jugando a todo tipo de deportes en PI, aún diluviando. Ha pasado ya mucho tiempo, pero ¿quién nos diría que eso fue hace 7 años? ¿Qué hemos pasado? Por el Mannequin Challenge, por los spinners, por el DAB y por muchos más. Y que éramos capaces de hablar de otras cosas aparte de universidades. Porque, por todas las mañanas y las tardes que pasábamos todos los que nos quedábamos más tiempo en el cole. Lo que unían esos momentos. Porque no había nada como las residencias de secundaria, en las que no faltaban los cánticos de fútbol al final del bus. Y las canciones de reggaetón. Porque viajamos juntos, desde Montanejos hasta Madrid. Y esa Roma que tanto ansiábamos y que nos quedamos sin disfrutar por culpa del COVID. Pero vencimos al COVID y hemos superado el 11, 12 y 13, que nos han traído muchos calentamientos de cabeza. Pero bueno, aquí estamos y no se nos ha olvidado disfrutar por el camino. Y lo logramos. Estamos aquí, todos juntos, el día de nuestra graduación. ¿Y qué os puedo decir? Pues que ha sido maravilloso compartir esta aventura con vosotros. Que almacenaremos muchísimos recuerdos juntos y que aunque ahora cada uno tome rumbos distintos, siempre seremos la promoción del 2022 de Caxton College. Cómo no, no se me puede olvidar dar las gracias a todos aquellos que nos acompañaron por el camino. Desde el staff, que nos ha criado desde bien pequeños y nos ha limpiado los mocos, hasta el personal de patios y todos los profesores de cada una de las asignaturas que nos ayudaron durante todos estos años a pesar de que no callábamos ni debajo del agua. Desde mates y sus problemas de triángulos hasta lengua y las tildes. Y por último, a Miss Cristina, la psicóloga, y a nuestros padres, que al fin y al cabo, ellos son los que se han comido nuestros marrones. Gracias a todos. Y bueno, a partir de este momento empieza otro capítulo de nuestra vida que nos deparará muchas cosas buenas, de eso estoy completamente segura. Y cuando recuerde esta etapa, daré las gracias por haber podido compartir esta experiencia con vosotros. Así que de corazón os digo que gracias por los momentos compartidos y que os quiero, chicos. Thank you, Marina. Now Salva is going to speak about our experience as sixth formers. Gracias, Marina. Ahora nos va a hablar Salva de nuestra experiencia en bachillerato. Bueno, quiero empezar dándoos a todos la enhorabuena, porque no lo hemos tenido fácil, desde luego, pero lo hemos conseguido. Y bueno, ahora que estoy aquí arriba, os veo a todos, la verdad es que me ha entrado la pena. Pero hay algo que quería comentar que me resulta muy curioso, y es que todos los años se gradúa una promoción, y para nosotros no es nada especial. Los vemos, se van y ya está. Pero conforme se iba acercando nuestra graduación, todos nos hemos ido dando cuenta del significado que tiene todo esto. Es mucho más que subir con la toga, el birrete y la beca, recoger tu diploma y sentarte. Nos hemos dado cuenta de que con la graduación cerramos esta etapa. Toca decir adiós a muchas cosas. Toca decir adiós a profesores, toca decir adiós a clases, toca decir adiós a la comida, al comedor, que no la echaremos de menos, o yo por lo menos. Pero es que si os ponéis a pensarlo, hace nada éramos enanos en Year 7 y mirábamos a los de Year 13 aterrados. Parecían gigantes, íbamos con miedo y eso somos nosotros ahora. Ahora hay niños en Year 7 que nos ven, se asustan, no saben qué hacer. Excepto alguno de nosotros que ya sabe quién es. No podemos olvidarnos de los buenos momentos que hemos pasado. La common room, los días de lluvia.
Todo el mundo nos intentaba sacar de ahí y nosotros no nos íbamos. Todos juntos. O el bar de la cooperativa, que cada junio se convierte en nuestro segundo hogar. Ya hemos alimentado a la familia que lo lleva para siglos por venir. Esos momentos en los que estábamos juntos los recordaremos con muchísimo cariño. Pero aún hay algo que creo que todos recordaremos con más cariño. Y es que cómo voy a salir aquí delante de todos vosotros a dar un discurso sin hablar de Wikonga y de Denise. Sí, sí. Denise, quiero empezar por ti. Gracias. Gracias porque sin ti las clases no hubieran sido lo mismo. Y los profesores lo saben, aunque les cuesta mucho reconocerlo, pero lo saben. De aquí a unos meses cada uno estará en un lado diferente del mundo, pero todos vamos a llevar a Wikonga en nuestro corazón. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor será el día que yo me siente a mis hijos delante en el sofá y les diga, bueno, os voy a contar una historia. Y les cuente la historia de Wikonga. Van a flipar, van a flipar. En general, Year 12 y Year 13 han sido una locura. Exámenes, estrés constante, los grupos de WhatsApp llenos de dudas la noche antes de un examen. Lo hemos pasado mal a veces y cuesta pensar que lo echaremos de menos. ¿Cómo vamos a echar de menos los nervios antes de un examen? ¿O salir temblando después de uno sin saber cómo nos ha ido? Pero sí, lo haremos, porque aunque sufrimos, lo sufrimos todos juntos. Y eso es algo que nos unió mucho. Por mucha ilusión que nos haga ir a la universidad, tenemos que recordar que aquí hemos pasado más tiempo que en casa. Hemos pasado más tiempo con nuestros profesores que con nuestros padres. Y somos una gran familia. Muchos de nosotros nos damos cuenta de esto muy tarde, ya cuando entramos en Year 12. Porque de repente tus profesores pasan de tratarte como un niño a tratarte como un adulto. Han sido los encargados de ayudarnos durante 2 años, muy duros, muy complicados, el COVID, todo, una movida. Y por eso les quiero dar las gracias a ellos, porque nada hubiera sido igual, diferente, no sé lo que digo. Pero bueno. Bueno, yo creo que como yo ya veo ahí alguno que tiene la lagrimilla en el ojo, y no sé si es sudor, si es una lágrima, no sé lo que es, pero yo me voy a callar ya, que sé que lo que todos queremos es comernos el bacon huevo que tenemos ahí, y ya está. Muchas gracias. Thank you, Salva. The final speaker will be Sofia, who will share a few words about her experience as an international student at Caxton. Gracias, Salva. Y para finalizar, nos gustaría presentar a Sofía, que compartirá unas palabras sobre su experiencia como alumna internacional en el Caxton. Hey, everyone. Nice to see you. Anyways, as I already said, my name is Sofía. And let's just start. So, as an international student, I had a completely different experience of studying Caxton compared to people who already spoke Spanish. Not understanding others was scary and challenging at first, very challenging. But only in a few weeks, I found the most amazing friends I could ask for who were in the same position. We quickly became close, and to this day, we often say how lucky we were to go to Caxton at the same time. They were very welcoming, so our friend group extended to more international students. In the following years, we also started talking to other people at school, and year 13 was really the year for me when I felt like part of Caxton. I was also really lucky to have such supportive teachers who were always ready to help me with any problems I had, and I had a lot. They motivated me and reassured me that I can do well, which gave me a lot of strength to study in times when I felt done with school. Something I learned was that teachers can really change the whole experience of learning and its outcome by the way they talk to you. Generally, I believe that being an international student here at Caxton taught me how to be more confident and communicative, because I know that if I could find friends back in year 11, being an awkward 15-year-old, coming from a whole different culture, I can find friends anywhere. Even though starting a completely different life in a foreign country is terrifying, it can also be extremely rewarding, and I'm grateful I got to experience it. Don't cry, Mathilde. I would also like to thank my parents for supporting me every day throughout these years and being the best role models. I also want to thank my teachers for being very understanding and genuinely interested in what we had to say, even if our opinions were very different to their own, especially in sociology. Shout out to Ms. Wisden. And of course, I would like to thank my friends who were always there for me.
They made my days at Caxton so much brighter, and I don't know what I would do without them. Being an international student and studying Caxton for 3 years was a truly unique experience that made me a completely different person. And if I could rewind the time to start it all over again, I wouldn't change a single thing. Thank you and good luck to everyone. Thank you, Sofia. Now we would like to present a video production by Salva and Marina, which is representative of the class of 2022. Gracias, Sofía, por tus emotivas palabras. Ahora querríamos presentar un video en el que Marina y Salva han trabajado mucho para representar a nuestra promoción del 2022. Thank you, Marina and Salva, for such a lovely video. Alvaro and I cannot believe how far we have come. Some of us from baby Caxton till now, and others have joined us later. But as a year 13 Caxton cohort, we know we have been set up for success, both academically and socially.
Together, alongside with our families and teachers, we have faced unprecedented situations, and still we have overcome. We have learned to lean on each other and that we can really bring out the best in one another. We feel confident that we will miss our experience at Caxton, but we also know the best is yet to come. We wish you all the best in your future endeavors, and we are proud to be co-presidents of such a special group. When turning to our next chapter, we will always look back at our time in Caxton with much love and affection. This special time we do not only owe to ourselves, but to the Caxton teachers and staff for their exemplary teaching, guidance, and unwavering support. Thank you for creating such an amazing atmosphere where we felt at ease to grow as individuals, experiment, and to cultivate a positive school environment together where we could appreciate one another. The lessons we learn at Caxton extend far beyond academia. We will never leave Caxton far behind. All of this would not be possible without the love and encouragement from our parents. Thank you for always being there for us and instilling in us the values necessary to succeed in our school and beyond. It has truly been an honor for us to share our secondary education with all of you, and we are also sad to see this time in our lives come to an end. But we will never leave our, we will have memories that will last us a lifetime. Gracias, Marina y Salva, por este video tan emotivo. Stephanie y yo no podemos creer lo lejos que hemos llegado todos. Algunos de nosotros desde Baby Caxton hasta ahora, y otros se han incorporado más tarde. Pero como estudiantes de Year 13, sabemos que estamos hechos para el éxito, tanto académico como social. Juntos, con nuestras familias y profesores, nos hemos enfrentado a situaciones inesperadas. Y aún así, las hemos superado. Hemos aprendido que podemos apoyarnos los unos a los otros y podemos sacar lo mejor de cada uno. Estamos seguros de que todos echaremos de menos nuestras experiencias en el Caxton. Pero también sabemos que lo mejor está por llegar. Os deseamos lo mejor en vuestros futuros propósitos y estamos orgullosos de ser copresidente de un grupo tan especial. Con respecto al futuro, sé que siempre recordaremos nuestro tiempo en el Caxton con mucho amor y mucho afecto. Este tiempo tan especial no solo se lo debemos a nosotros mismos, sino a los profesores y al staff del Caxton por su enseñanza ejemplar, su orientación y su apoyo constante. Gracias por crear una atmósfera increíble en la que nos sentimos a gusto para crecer como individuos, experimentar y también cultivar juntos en un ambiente escolar positivo, en el que podemos apreciarnos los unos a los otros. Las lecciones que aprendemos en el Caxton se extienden mucho más allá del académico y nunca dejaremos Caxton atrás. Todo esto no sería posible sin el cariño y el apoyo de nuestros padres. Gracias por estar siempre ahí, por nosotros, e inculcarnos los valores necesarios para el éxito. Ha sido un verdadero honor para nosotros compartir estos años con todos vosotros y estamos muy tristes de que esta época llegue a su fin. Pero nos iremos con recuerdos que nos durarán toda la vida. Y finalmente ahora, para acabar el acto, querríamos pedirles a todos vosotros que os levantéis para cantar todos juntos el himno del Caxton. Now can we all rise to sing the Caxton hymn? No, we stay. Oh, you can stay. Oh.
Everyone who made this ceremony possible. It is truly something to remember for the rest of our lives. Now we are going to take pictures with our foreign group, and after we will throw our caps to officially conclude our graduation ceremony. Gracias a todos por una ceremonia tan bonita. Será algo que recordaremos en nuestras vidas. Ahora vamos a hacer unas fotos con nuestras clases y después lanzaremos nuestros birretes para oficialmente graduarnos. Pedimos por favor a los familiares que permanezcan sentados mientras alumnos se marchan para hacerse las fotografías. Personal del colegio les indicará por dónde dirigirse para el vino de honor. Gracias. Bloqueando la salida de otro coche, la matrícula es 0882GYL. Quien sea el propietario, si lo puede retirar, gracias.